¡Feliz día, amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes algunas ideas para que decoren sus salas. Pero antes, amigos, quería contarles para aquellas personas que no me siguen en Instagram o en Facebook, quería darles el resultado final del video pasado de todas las decoraciones que hicimos aquí para el comedor. Ganó la número 3, estaba entre la 1 y la 3, pero finalmente ganó la 3. Muchísimas gracias por su ayuda. Esa fue la idea que dejé. El único cambio que le hice fue que le quité 2 mantelitos individuales a cada lado. Le dejé 3 y me pareció perfecto. Así quedó bien, así que quedé muy contenta. Muchísimas gracias por su ayuda. Ayer precisamente, amigos, me puse a quitar todas las decoraciones de la sala para así poder darle una limpieza profunda y también para volver a redecorar. Usualmente, amigos, no guardo las decoraciones, sino que las voy poniendo en una mesa porque muchas veces vuelvo y uso la misma decoración. A mí me encanta poner las mismas decoraciones, ya sea en la habitación, en la sala, en el comedor, y así las voy rotando. Me parece una idea genial porque le das otro ambiente, aunque sea con la misma decoración que tuviste en otro lado. Muchas veces, aunque tengamos la misma decoración, nos aburrimos con ella en una misma área, entonces así podemos cambiarla de lugar. Y enseguida, amigos, la buena limpieza desde los ventiladores, los cuadros, las cortinas, hasta los sofás. Les pasé también la aspiradora porque muchas veces se llena esto de polvo y de pelo. Ahora sí, ya vamos a empezar a decorar. Empezaré aquí por este lado de la chimenea y usaré esta bandejita que la tengo ya hace mucho tiempo. Yo la pinté porque era un color café clarito y no me gustaba, lo pinté así, café oscuro. Y ahí voy a poner estas velitas, pero son de diferente tamaño y diferente altura. Mira qué lindas se ven así nomás. Bueno, aquí yo les voy a revelar el color que voy a estar usando para esta temporada. Quiero poner un poquito de amarillo, un poquito, para darle así como frescura, mira. Entonces voy a usar este jarroncito que es un poquito alto y le voy a poner así las ramitas, mira. Voy a poner 2 de ellos, uno a cada lado. Me gustó mucho esta rama por las florecitas porque son pequeñas y era el tono que quería, un amarillo. Y también me gustó mucho que el palito es de un color café. Aquí en esta parte de abajo de la chimenea también me encanta decorar, pero solamente voy a poner una sola decoración. Y compré este farol, mira qué hermoso, en color dorado. Este es de la tienda Walmart, pagué $19.98 por él, pero quiero que vean la comparación con este otro que yo tengo, que también pagué exactamente lo mismo en Michaels. Y con el cupón del 50%, imagínate, mira qué bello, son muy bellos los dos, sino que este es más pequeñito. Entonces este lo voy a poner aquí en una esquina con una velita blanca. Antes de continuar, amigos, quería contestarles una pregunta que me hacen mucho aquí en el canal y es acerca de esta chimenea, que si aquí vivo en un área tropical, que porque tengo chimenea. Mira, esto es solamente de vista. Sí sirve también para calentar, pero mi esposo le desconectó esta parte porque nosotros en realidad no necesitamos aquí en invierno el calorcito, porque aquí en realidad hace mucho calor, no bajan tanto las temperaturas. Pero a nosotros nos encanta el look que da cuando tiene el efecto este del fuego, y él hace también diferentes colores, puedes cambiarle. Este nosotros lo compramos por Amazon, cuando lo hicimos nosotros compartimos aquí el video, de todas maneras yo se los dejo por acá, pero me parece muy chévere, aunque tú lo puedes hacer con el televisor también y te da sonido, incluso con el televisor puedes poner pues agua o puedes poner de pronto las montañas, los ríos, también es chévere, todos esos efectos lo relajan a uno mucho.
seguimos amigos con esta mesita redonda. Ahí pondré este jarrón. Mira, este fue el que usé el otro día en la decoración del comedor y me encantó. Estos son unos eucaliptos y a pesar de que los pinté, huelen riquísimo. Entonces me encantó ponerlo aquí porque resalta muy bien con el tono azul de la pared. También pondré este pajarito que lo tuve también aquí en otro lado de la sala en color dorado. Aquí sobre el sofá voy a dejar los mismos cojines. Este es de color khaki y tienen así como un diseñito, unos brillantes en color plata. Estos los compré en TJ Maxx. Y estos otros en color azul con dorado, estos los compré en Burlington, pero compré estas fundas en Amazon. Este es un color amarillo, mostaza, y son del tamaño 18 pulgadas por 18, pero me encantaron porque la tela no traspasa, no se ve. Anteriormente he comprado cojines que son como traslúcidos, como transparentes, y no quería que me pasara eso porque este cojín es oscuro, es de color azul oscuro y no quería que se fuera a ver. Entonces me parecieron muy lindos, muy finos. Y lo bueno es que de esta manera tú puedes darle el look diferente a la casa. Cambias las decoraciones de un lado para otro y les cambias las fundas y listo. Y no tienes que almacenar todos esos cojines, sino que mira, de esta forma ya te queda el look bien diferente de la decoración. Eso sí, cuando tú los laves, lo que tienes que hacer es, los puedes poner en la lavadora en delicado, pero no los pongas a secar en la secadora, sino que déjalos que se sequen solos, porque usualmente se encogen y después no los puedes poner. Y también voy a poner este aquí en el medio. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Acá para la mesa del medio de la sala pondré este jarrón que le había puesto previamente arena con estas hojitas que son unas hojitas de parra, le dicen hojitas de Adán, también le dicen las hojas de palma. Estas vienen un poquito más grandes también. Entonces vienen de a dos. Estas las compré en Walmart y me costaron $2 por si tú las quieres buscar. Pero me parece muy lindo tenerlas así en un jarrón porque le dan un look más fresco, un look veraniego muy lindo también. Mira qué bello. Para este lado de la mesa pondré esta bandeja redonda. Tiene esto metálico en color dorado, muy elegante, bonito. También pondré, esta es una velita que me gusta prenderla. Esta es de olor a pera y es en color amarillo. También voy a poner esta piña, mira qué linda. Esta me la regalaron el año pasado, pero yo las vi en Burlington. También pondré este candelabro de cristal con una velita en color blanco. Aquí en esta mesa, amigos, lo único que hice fue mover la lámpara para este lado porque la había usado anteriormente aquí. Y en este otro lado pondré estos libros. Estos libros son, este es de la bolsa de valores de mi esposo. Este otro son de decoraciones. Estos les enseñan a uno varias ideas, súper chévere estos libros. Estos yo les dejo en los enlaces porque estos los venden por Amazon. Sin embargo, hay libros de diseñador que uno los puede hacer más económicos porque estos libros son un poquitico costosos, pero se usan mucho en la sala. Y este otro también es de decoraciones, cultura, objetos y alma. También tiene muy buenas ideas de decoración aquí. Si a ti te gusta decorar, es bueno que inviertas en estos libros porque en realidad te dan muchísimas ideas de cómo combinar y todo eso. Ahora voy a usar estas ramitas. Mira, son cuatro ramitas de estas y una de estas. Las voy a unir todas aquí en el tallo. Mira, las voy a amarrar con, esto es como un alambre de yute o de cabullita. Las voy a amarrar así todo. O también le puedes amarrar con una cinta, le haces un moñito y se ve muy lindo, como los buques de novia. Y lo pones así. Puedes ponerle flores, en realidad lo que a ti te guste.
También pondré este vasito que es como un portavela, pero me encanta el efecto que tiene, así como craqueado, todo vencido, como si estuviera roto. Y aquí en la parte de abajo voy a poner solamente una decoración porque lo quiero dejar así como sencillo, bonito. Y entonces pondré esta torre de París que es de metal en color dorado. We do this every day, we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. La ropa que usé hoy fue auspiciada por la compañía Shein Online, la blusa, el pantalón y también estas bellas sandalias de peluche muy suavecitas para usar en casa y estar bien chic a la moda. De todas maneras yo les dejo todos los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción. Recuerden antes de irse darme un like, suscribirte si eres nuevo y también voy a estar sacando un video con tips y trujitos de cómo pueden decorar sus casas fácilmente y cómo las pueden combinar con otros colores. Así es de que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!